buenas noches. Bienvenidos al sexto día, tercera temporada, sábado 20 de julio. Estamos en vivo y en directo. Y dile adiós al aburrimiento y a los formatos importados que no hacen más que ofrecerte más de lo mismo. Ay, me aburren tanto. Señor director, que comience el sábado. Él va a conocer ahora el mundo. ¿Perdón? ¿Pero él es mi marido o no? ¿Qué pasa? ¿Perdón? No me interesa lo que me digas tú. ¿Cómo no te va a interesar? Dile que eres mío. La situación económica está con los suelos porque lamentablemente ya no se puede ahorrar. ¿Hace cuánto que no ahorra? Desde que nací. Si este año ha sentido que el dinero no le alcanza, que se le escapa de los bolsillos, es por todas estas razones. Y a mi hermano siempre se le presentaba un inca, no sé. ¿Un inca? Un inca, un hombre así, un inca. Y es que llegamos al tan olvidado, pero a la vez misterioso, Puruchuco. Monumentales por donde se les mire. Esta noche les presentamos a los gigantes del Parque de las Leyendas. ¡Abre, Pipo! ¡Abre! ¡Vamos, vamos, Pipo! Ah. Se acercan las fiestas patrias, así que decidimos salir a las calles. ¿Quién se tiró del morro de Arica? ¿Miguel Grau? ¡No! ¡José Olaya! ¿Qué hizo este señor por la historia? Simón Bolívar, creó los colegios bolivarianos. Porque ahora llegó la prueba de velocidad. Y del floro. ¿No tienes que hacer un olor extraño? Se está quemando el carro. ¿Quemando? Sí, está quemando aceite. Me huele como a pez. Yo mejor me voy ya que a otro auto. ¡Qué miedo! ¡Auxilio! Tenemos los autos tuneados esta noche y comenzamos el sábado con el nuevo y complicado amor de Lucía de la Cruz. Hace algunas semanas se le vio acompañada de un joven misterioso que agredió cobardemente a los colegas de otro canal. En esta oportunidad nuestra compañera Rosario Victorio estuvo grabando con ella y una vez más su nuevo galán se puso agresivo frente a las cámaras. Y es que aparentemente a esta nueva conquista de la señora Lucía de la Cruz no le gusta que se le reconozca el rostro en el mundo del espectáculo. ¿Quiere usted saber por qué? La misma Lucía nos dio la preocupante explicación. A ver, a ver, a ver. Lucía, ¿cuándo nos vas a presentar? Él va a conocer ahora el mundo. ¿Perdón? ¿Pero él es mi marido o no? ¿Qué pasa? ¿Perdón? Lucía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me hablará? Lo que pasa es que él simple y llanamente no está... Hija, para que me saques en cámara. ¿Cómo no quieres? No me interesa lo que me digas, Lucía, tú. ¿Qué? ¿Cómo no te va a interesar? Dile que eres mío. Y yo voy a declarar ahorita lo que es. Señoras y señores, sí. ¿Por qué se va, Lucía? ¿Qué es lo que pasa con él? Se avergüenza, salía a tu costado. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que es la vergüenza que él tiene porque salió de una prisión. Una vez más, Lucía de la Cruz se volvió a enamorar de un chibolo equivocado. Un jovencito, 30 años menor que ella, que además de atreverse a zamaquearla frente a nuestra cámara, descubrimos que tiene un pasado tan dudoso como peligroso. Yo estoy en Canadá, me dice. ¿En qué parte? Le digo, Montreal, Toronto. No sabía con madre que era lurigancho. Porque el mundo se entere. Sí, él perteneció a los Charlie de Reina. Cuando yo conozco a él un año, nunca me dijo quién era. Resulta que este sujeto, que nunca estuvo en Canadá, más bien según Lucía, en Cana, la conquistó por su buen floro. Pero hoy, en el sexto día, Lucía está dispuesta a desenmascararlo y contar todo sobre su ex verdugo. Y ya lo conocieron, se llama Walter Paolo Jurado Guillén. Y hoy me arrepiento de haber estado con él. Él me extorsionaba, ¿verdad? Decirme,
si tú sales a la televisión y dices que yo soy tu pareja, yo voy a gritar que soy un presidiario y esto no te va a convenir a ti. A pesar del corazón roto, la función debe continuar. Y como ya se viene 28 de julio, simple y llanamente, Lucía calienta así las fiestas patrias. ¡Vive el Perú, carajo! Hace 52 años, Lucía Magdalena de la Cruz Cuya debutó como cantante criolla en la madrugada de un 28 de julio. ¡Vamos a Macueca! ¡Sama mi sama cueca! ¡Mosa mi mosa mala! ¡Sama mi sama cueca! ¡Mosa mi mosa mala! Solo tenía 6 años de edad y cuando comencé a cantar una canción preciosa, dije, Dios mío, Lucía es cantante. Argumentando. Desde ese día, su melodiosa voz se ganó el corazón de todo el Perú. La razón de tu fracaso. Y si algún día te acuerdas de mí. Lucía de la Cruz. Recuerda que yo... Hice tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Mata. Sabiendo que te amaba, te pagaste mal. ¡Buena! Acá los agarré, ¿eh? Dale. Perro regresa. ¡Ah! Para llenar el vacío. ¡Ah, pero regresa! Lucía de la Cruz de Oro. Con el carro. Te salvé la vida. Es el sexto día. Es sábado por la noche y la brava del criollismo se alista para ofrecer un show más en su carrera. Pero antes de eso, nuestra Lucía, que además estrena un look a lo Tigresa del Oriente, se dio su respectivo baño de popularidad. ¿Qué dice Luisito? Luisito debe estar ahorita con Andy B. ¿Cuánto fan? El cariño de la gente. O sea, te veo regia con el cabello. Nada, hice unas pocas detenciones por el frío. Estoy lejos de casa. El pie Valderrama. Cristian, el heredero. Para hacer este día un homenaje que le hacen a tu madre. Fiestas patrias. Orgullo peruano, un patrimonio cultural en la casa. Esta placa se llama Lucía de la Cruz, porque soy peruana. Alce historia. ¿Qué me fríe, chaufa? Alce historia. ¿Qué estás tomando, Lucía? Uy, tu etiqueta azul. Oye, ¿qué pasa? Las divas toman bien, ¿ah? Hoy estoy en etiqueta azul, otro día estoy en Chivas, otro día tomo Glen, que cuesta 12 soles, güey. Si yo tengo que tomar algo, junto mi billete y me compro la etiqueta azul que me gusta mucho. ¿Te gusta la etiqueta azul? Lo que pasa es que Paolo me enseñó a tomar cosas ricas. Y un día me dijo, negra, ¿por qué no comáramos una etiqueta azul? ¡Ah, qué chévere! Y así, siempre cuando tenemos un algo bonito, como por ejemplo hoy, celebramos un mes más junto con mi marido y digo, Walter Paolo, vamos a tomar una etiqueta azul. Venga, dice. Así como lo oye, Lucía ya tiene nuevo novio, un galán de 27 años que es muy diferente a su ex, pues este no figuretea frente a la cámara, ni siquiera se atreve a agarrarle la mano. Al contrario, Paolo pone cara de pocos amigos cuando lo enfocamos, como si tuviera algo que ocultar. Lo que pasa es que a Paolo no le gustan mucho las cámaras, ¿eh? Él dice que el artista soy yo. Yo creo que a Paolo ya, a mi marido lo conocen. Tenemos una onda muy linda. Tenemos tanto espacio, tanto como él para mí y yo para él. Sus 27 años no me saben si son muchos o menos, porque es un chico muy centrado en todo sentido de la palabra. Me apoya en todo dentro de mi trabajo. Es parte del staff. Es la persona que hace muchas cosas dentro de Lucía.
Entonces creo yo que me siento orgullosa de ello. Tenemos nuestro espacio y yo creo que es algo maravilloso para nosotros. Buscan tanta privacidad que Paolo ya se atrevió a golpear a un fotógrafo de espectáculo hace solo unas semanas. Yo lo único que deseo es que respeten mi privacidad. Ya habrá oportunidad de que yo se los pueda presentar en alguna, en algún lugar. Tía, ¿cuándo nos vas a presentar? Él va a conocer ahora el mundo. Oh, yeah. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Pero eres mi marido o no? Esta vez, Lucía y yo seríamos víctimas de su agresividad. Resulta que Paolo se habría quedado con un dinero del show y Lucía, harta de tanto engaño, decidió enfrentarlo. ¿Y cómo reaccionó él? De la peor manera, empujándola, insultándola, para finalmente huir. ¿Perdón? Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Paola? Lo que pasa es que él simple y llanamente... Hija, para que me saques en cámara. ¿Cómo no qué? No me interesa lo que me digas, tú. ¿Qué? ¿Cómo no te va a interesar? Dile que él es mío. Yo voy a declarar ahorita lo que es él. Señoras y señores, sí. ¿Por qué se va, Lucía? ¿Qué es lo que pasa con él? Se avergüenza, salía a tu costado. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo conocieron. Se llama Walter Paolo Jurado, Guillén. Y hoy me arrepiento de haber estado con él. Simple y llanamente este año y medio fueron sacrificios, sufrimientos. Me da mucha pena este tema y que haya pasado justo ahora esto. Qué bueno que este incesto día lo puedan sacar, porque quería ver cuál era su reacción. Aquí era bien práctico y decir, discúlpenme, pero no puedo hablar nada, Lucía es la artista, discúlpenme, me voy. Pero no así. Yo. Claro, porque el que huye otorga, ¿verdad? Pero esto duró año y medio y hoy terminó también. Una vez más, Lucía se dejó llevar por su loco corazón. Entregó su amor a un chivolo desubicado que le engañó desde el principio porque le aseguró que vivía lejos del país. Yo he estado con él un año por teléfono. Cuando él me habla, yo estoy en Canadá, me dice. ¿En qué parte? Le digo, Montreal, Toronto. Algún día yo te voy a decir dónde. ¿Le engañó? Y no sabía cómo se pare que era el urigancho. Porque el mundo se entere. Y este no vaya a cometer a ninguna huevona, ¿me entiendes? Que es un chico que desgraciadamente salió de una prisión. Yo simple y llanamente traté de ayudarlo. Hoy lo digo públicamente que me arrepiento de todas estas cosas porque sabía que él tenía una doble vida. Sin duda, la vida amorosa de Lucía siempre fue noticia. Me casé a los 20 años y me quedé viuda al año siguiente. Una bala perdida mató a mi esposo en un toque de queda. Sus primeros besuqueos con los chivolos. La muerte de su segundo esposo y gran amor de su vida, Percy García. Percy va a tener 9 años de fallecido y siempre está presente. Y claro, el más figuretti de todos, su último esposo, Luisito Caicho, el chamaco. Mira, ve, yo te acepté muchísimas cosas malas de tu vida. ¿Cómo cuáles? Drogas, alcohol. Y no vengas acá a limpiarte. Drogas, y alcohol. Y que te hagan un examen toxicológico cuando tú quieras, hace 3 o 4 cuando meses. Cuando tú quieras. Y me caso, quieran o no, te digo porque te amo con toda mi alma, ¿sabes qué? Te amo. Le voy a decir algo. Cuando yo le enseñé a Luisito, le dije, Luisito, cuando tú te vayas, apúntame la plaja. Pero aquí, madre, no se dio. Él lo sacó en otra onda, pero no lo saques. Ya, si no vas a tener, apunte la caja, pues. Total, al sexto día termina los días difíciles de mi vida. Pero a pesar de tanto escándalo, Lucía no pierde el respeto de su público. Su talento está por encima de todo. Después de enfrentarse a Paolo, salió al escenario y demostró que ya es una leyenda de la música criolla. Aquí.
ay, qué pena, una relación bastante delicada, por decirlo menos. Según Lucía de la Cruz, este nuevo galán tendría antecedentes penales, hecho que no necesariamente condena a una persona. Al contrario, todos tenemos derecho, de alguna manera, a reconstruir nuestras vidas, ¿no es así? Bueno, pero lo que sí es bastante inquietante es que la manera en que este jovencito trata a la señora Lucía frente a las cámaras, con público enfrente. A ella el país la quiere muchísimo y esperamos sinceramente que este no sea un nuevo y lamentable error en su agitada vida. Gracias, Lucía de la Cruz, por este reportaje y por el cariño que le tienes a este programa. Cuídate, eres de las grandes. Pausa y volvemos. Así es. Milanta, alivio inmediato de la acidez estomacal. La situación económica está por los suelos porque lamentablemente ya no se puede ahorrar. ¿Hace cuánto que no ahorra? Desde que nací. Si este año ha sentido que el dinero no le alcanza, que se le escapa de los bolsillos, es por todas estas razones. Y a mi hermano siempre se le presentaba un inca, no sé. ¿Un inca? Un inca, un hombre así, un inca. Y es que llegamos al tan olvidado, pero a la vez misterioso, Puruchuco. ¿Hace cuánto que no ahorra? Desde que nací. Si este año ha sentido que el dinero no le alcanza, que se le escapa de los bolsillos, es por todas estas razones. ¿Qué han subido las carreras entonces? ¿El taxi ha subido? La gente paga ahora lo que quiere, no lo que cuesta el taxi. Pero el balón ahora está a 38, casi 40. Subió mucho subió el gas. Nunca se ha visto el frijol canario más de 10, 11 soles, la quinoa 13, 14 soles. ¿Cómo puede ser, digo yo? ¿Cuánto es el menú acá? 10 soles. Creo que antes estaba un poco más barato el menú, ¿no? Sí, claro, 8 soles. Los precios de los alimentos están subiendo por encima de la inflación promedio. El costo de vida está cada vez más alto. El gas, la gasolina, la venta y alquiler de inmuebles, la ropa, pero sobre todo los alimentos. Mientras en algunos sectores el ingreso de la población sigue siendo el mismo. Yo sé que todo está subiendo y eso va en contra de nuestro presupuesto, sobre todo la gente pobre. Suben 5 veces, 6 veces el costo de vida y el sueldo, nada que ver. El costo de vida del peruano en las ciudades está subiendo a lo largo y ancho del Perú, del país, especialmente en Lima y Callao. Esto afecta a muchos compatriotas, en especial a ese 27% de peruanos que no ven el chorreo económico. La ropa, sobre todo, es carísima. La ropa. Los zapatos, mira cómo usar esto, fíjate, mira. En pleno invierno. Y en pleno invierno, para que te cuenta, mira. Es carísimo. La inflación y sobre todo la hiperinflación son palabras que escarapelan la piel de aquellos peruanos que vivieron la terrible crisis económica de los años 80. Si bien ahora estamos muy lejos de esa situación y vivimos una bonanza económica, igual hay que prestar muchísima atención a esa continua alza de los alimentos. La inflación promedio al mes de junio fue 2.7%, pero la inflación de alimentos solamente casi llega a 4%. Entonces, ¿eso qué significa? Que a la gente que tiene menos ingresos, que es pobre, la golpea más. Se están disparando los precios porque hay un monopolio en sí, ¿no? En todo lo que son los alimentos básicos de primera necesidad, lo que es el pan, la leche, el azúcar. Especialmente, pues todo lo compramos de afuera. Todo lo compramos y puede salir todo mucho más caro. Disimuladamente está todo subido, pero el sueldo no sube hasta ahora, nada. El ajo está súper caro. ¿Súper caro? Por mayor está 15 soles del kilo.
ahora lo tiene que vender a cuánto? 16 lo vende. ¿A 16? ¿Solo un sol por kilo? ¿Qué voy a hacer? ¿El kilo de lentejas cuánto estaba el año pasado y cuánto está ahora? Antes se vendía 3 soles, ahora está 4.80. El kilo de huevos está 5 soles, antes se compraba 3.60. Nosotros para vender a 5.50, ¿qué ganamos? Se rompe un huevo y ya perdimos. Se rompe el alma trabajando los 365 días del año para estar peor todavía. ¿Y a qué se debe este incremento? En el caso de los alimentos, son dos los factores que te explican. Primero, como el Perú importa mucho alimento del extranjero y allá el precio de los alimentos sube, entonces cuando importas se mete a la economía nacional. Y ahora último, que el dólar está subiendo, también te afecta. Y en segundo lugar, por problemas internos, de que puede haber una sequía o un exceso de lluvias o un derrumbe, entonces que te temporalmente te provoca problemas con las cosechas. Y eso hace que el precio de los alimentos suba. El menú de 5 soles ha desaparecido de muchos restaurantes y mercados. Y cada vez es más difícil encontrar panes de 20 céntimos. ¿Cuánto está el menú, señor? 6 soles. 6 soles. Listo, por acá que han subido los precios de varios menús. Es que ya es tiempo que sube, porque las cosas suben en forma escalonada, sin que se dé cuánto por centavos. Por ejemplo, con un sol, ¿cuántos panes les alcanza? 5 por 1.50. ¿5 panes por un sol 50? Sí. ¿Caro? Con un sol, ¿cuántos panes le alcanza para comprar? 4. ¿Cuatro? Bueno, a 25 está cada pan. No hay duda que Lima se está encareciendo. Incluso ahora, unas cuantas monedas ya no son suficientes si quiere viajar en la comodidad de un taxi. De acá de Revallate a su casa, ¿cuánto le cobran? 20 soles. ¿De dónde vive? San Martín de Porres. ¿Y el año pasado pagaba menos? Ah, 15 soles, 13 soles. Revallate a su casa, ¿dónde vive usted? Los Olivos. ¿Cuánto le cobran? El taxi me cobra de 22 a 20 soles. ¿Y el año pasado cuánto le cobra? 15, 13 soles se conseguía. ¿Y usted por el gas cuánto paga? Sería 40 soles recorrido todo el día trabajando. ¿Por un día? ¿40 soles gasta usted? Claro, por un día. ¿Y ustedes han aumentado un poquito la tarifa, no ha aumentado? No, la gente no paga. ¿Y se subió la gasolina? Eso sí. Cuesta 15 soles el galón de 90. El precio de los taxis mayormente tendría que estar a la baja, dado que la mayoría de los taxis están en el gas, pero está subiendo. Entonces ahí te está actuando fuertemente el poder adquisitivo de la población, de ciertos segmentos de la población que usan los taxis. Gas ya está 40 soles. Ya parece balance. Las calles y los mercados de diferentes distritos nos revelaban el gran descontento de muchos citadinos, que hartos de tanta alza de precios decidieron hablar fuerte y claro. El sueldo mínimo, 750 soles, no alcanza ni para lo que es el azúcar, ni el pan, ni la leche, mucho menos el pollo. El azúcar ya está subiendo, el arroz está subiendo, todo está subiendo prácticamente. Aquí el negocio está así, estático, pero lamentablemente nuestro bolsillo es lo que sigue aflojando. El azúcar, que antes estaba 2.80, ahora está 3.50. ¿Tu sueldo ha aumentado, por ejemplo? El miércoles. Señores, ¿sumita cuánto está? Un sol. ¿Antes usted la vendía más barato? A 50 céntimos. ¿Y por qué ahora lo tiene que vender un sol? Ha subido todos los materiales. Ya no se puede ya. Y me gano 20 céntimos por humita. Más antes me comía con 3 soles como 5 picarones. Ahora me ando por 3 soles, 2 picarones, fija. El pan 40 céntimos, 30 céntimos, ¿cómo es eso? 40 céntimos, así es. Claro que ha subido las cosas, pero el sueldo no sube. El primer alimento que ahorita cuesta, el más caro, se puede decir, es la quinoa. Tanta propaganda la quinoa, la kiwicha, que son productos nuestros, de nuestro país. ¿Y cómo es posible que cuesten tan caro? Si estamos exportando nuestros productos, no está quedando para el consumo de los peruanos. Hay sectores de la población que se están viendo muy perjudicados. A ver, un ejemplo, me dirán, los jubilados. Los jubilados que están en el sistema público de pensiones en la ONP. Hace por lo menos 15 años que no les suben sus pensiones, pero sube el precio de los alimentos. No, es la verdad, pues, siempre hay malas cosas en el Congreso, todos son para ladrones, para rateros. No es así, pues, el pueblo también quiere salir adelante.
Y también Humala prometió en campaña el gas a 12 soles, pero parece que el gas está subiendo cada día más. Si el gas ha subido, Ollanta ofreció a 14 soles, ahora está a 40 soles el balón de gas. Voy a volver a comprar mi cocina kerosene porque el gas es carísimo. Todo el costo de vida ha subido porque estamos en un gobierno chicha. El problema que hay es que no tenemos gente capacitada. No hay gente capacitada que lleve las riendas del gobierno. Acá en Lima ya no se puede vivir. En provincia todavía sí. Porque acá en Lima, hasta para que uno va al baño, hay que pagar. ¿Cuánta gente va al baño? Entonces me pregunto, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Por qué crees que sube todo? Porque ahí están los corruptos, en el Congreso, toda esa gente gana miles y quieren aumentar sus precios, sus sueldos. La gente pobre, ¿qué? ¿Dónde quedamos? La ropa, sobre todo, es carísima. La ropa. Es un lujo. Los zapatos, mira, tengo que usar esto, fíjate. En pleno invierno. Y en pleno invierno, ¿me tenés cuenta? Mira. Carísimo. No se baña. Sí, me baño solo, me baño. Dos veces al día. Si no, la Gema te bota por sucio. El trabajador peruano que gana 25 soles puede comprar un pollo de 8.50, 9 soles. ¡Jamás! El pan que estaba 10 por un sol, ahora está 6 por un sol. Igual también los huevos, cuando entró Humala estaba algo de 3 soles, ahora está algo de 5 a 6 soles. Igualmente el pollo se ha duplicado, estaba 3.50, 4 soles, ahora está 7.50, 8 soles. ¿Y usted cómo está haciendo para poder de alguna manera que sus trabajar hijos coman? Trabajar más, no más para seguir alimentando a los hijos. Tiene que trabajar horas extras. Claro, hacer extras. La situación económica está por los suelos porque lamentablemente ya no se puede ahorrar. Ahorras, si te falta para algo, tienes que estar sacando otra vez. ¿Hace cuánto que no ahorra? Desde que nací. ¿No? Tengo 70 años y nada de ahorro. ¿No conoce lo que es ahorro? No sé qué será eso. Pero mejor no se haga hígado y empiece a ajustar. Porque según el economista Jorge González Izquierdo, hay precios que ya no volverán a ser los de antes. Así es, el precio del gas licuado, del balón de gas, no va a bajar. El precio de las viviendas tampoco. ¿Y qué se puede hacer ante eso? Es simplemente que la economía mejore su proceso de distribución del ingreso para que la gente sienta que su ingreso sube. Pero lamentablemente hay sectores que eso va a ser muy difícil. A tomar nota de estos reclamos legítimos de los ciudadanos, preocupados con una situación que poco a poco está vaciando sus bolsillos. Por favor, baja los precios, por favor. Más alimento para el pueblo, más alimento para los niños y para los ancianos. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva! Realmente los precios se están disparando y con seguridad es algo que toda la población ha podido percibir, incluso aquellos que han visto incrementar sus ingresos. La economía marcha en cifras azules, pero es absolutamente cierto que muchos precios se han elevado drásticamente. ¿Sabía usted que los medicamentos en el Perú son los más altos de la región? Los precios de las medicinas en las farmacias es vergonzoso. Excelente reportaje de Tami Giga, volvemos. Y a mi hermano siempre se le presentaba un inca en el cerro. ¿Un inca? Un inca, un hombre así, un inca. Y es que llegamos al tan olvidado, pero a la vez misterioso, Puruchuco. Monumentales por donde se les mire. Esta noche les presentamos a los gigantes del Parque de las Leyendas. ¡Abre, Pipo! ¡Abre! ¡Vamos, vamos, Pipo! Ah. Se va perdiendo con el tiempo. Estamos detrás de la huaca de Puruchuco y en nuestro recorrido hemos hecho un alto aquí porque hemos encontrado algo bastante interesante. Estos huesos, esta tela, este pedazo de cerámica, esta parte también pertenece a la zona arqueológica de Puruchuco.
En las afueras de Lima, los cadáveres emergen de la arena. Estos esqueletos pueden revolucionar nuestra comprensión de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo. Un monumento antiguo cuyos descubrimientos impresionaron al mundo, pero que aún falta por investigar. Por primera vez, la ciencia puede abrir una ventana a los acontecimientos reales de la conquista del Perú. Los descubrimientos son asombrosos. Debajo del colegio y en parte del asentamiento humano se encuentra el cementerio inca. Nuestro segundo recorrido por las huacas de Lima fue más que sorprendente. Ese es un fardo, o sea, todavía no hemos desenfardelado. Acá está un individuo. Y solo es cuestión de escuchar para saber que estas ruinas parecen comunicar algo importante. Un vigilante nos contó de que a las 3 de la mañana, acá primero se escucha un grito de mujer. Luego se escucha que muelen en las moliendas que hay acá. Y las voces de niños que corretean por todo el sitio, ¿no? Y a mi hermano siempre se le presentaba un inca, no sé. ¿Un inca? Un inca, un hombre así, un inca. Se lo presentaba ahí en el cerro, en uno de los cerros, sí, dice que le llamaba, o sea, Y es que llegamos al tan olvidado, pero a la vez misterioso, Puruchuco. ¿Y ustedes saben en dónde están jugando? Sí, en una huaca. ¿Y qué saben de la huaca? Y que por acá hay bastantes momias. Hay bastantes fumones. Ah, eso sabes de la huaca. Ajá, que vienen a fumar, a fumar. Cosas del diablo. Al este de Lima, los niños creen que ir a las ruinas significa ir a jugar una pichanguita. Así crecieron, siguiendo el ejemplo de sus padres, quienes ven en esta zona arqueológica un buen campo para sembrar, tender la ropa, tirar la basura, o quizás solo para tomar aire fresco. ¿Cuánto tiempo tiene acá viviendo? Yo vivo recién 10 años. Me gusta, porque no hay tanto gente. Realmente aire puro está viniendo del cerro. Como yo he estado en la chacra acostumbrado, como en mi chacra estoy. ¿Se está respetando el área intangible? No se ha respetado porque la Constitución de 1993 redujo Puruchuco, porque Puruchuco tenía unas 73 hectáreas, actualmente tiene 65 hectáreas, porque una parte, la parte que correspondía al cementerio, actualmente está habitado por el asentamiento humano Túpac Amaru. A eso, y ahora hay otro asentamiento que se llaman los hijos de Túpac Amaru, está Micaela Bastidas, y cada día más están tratando de disminuir la extensión de Puruchuco, ¿no? Puruchuco, ubicado en el distrito de Ate, cerca del Estadio Monumental, llegó a ser uno de los principales sitios del Valle del Rímac en la época de los incas, aunque antes estuvo ocupado por la cultura ishma. Pero en nuestra era moderna ha estado ocupado por pandilleros y barristas. Vienen malos elementos, parte arriba, todo. Pues. ¿Sí? Sí, todos los pandilleritos, así. Yo cuando botaba acá, ahí ves con piedra de arriba me enfrentaba. Los últimos estudios indican que esta inmensa ciudadela prehispánica, cuyo palacio donde vivía el curaca local, fue el primer monumento antiguo reconstruido en Latinoamérica,
no fue un centro administrativo, sino un centro religioso. Quizá por eso, muchos creen que sus antiguas autoridades aún siguen custodiando este santuario, atormentando a los propios invasores. Cuando vine a vivir con mi hermano, salíamos de noches así, y una vez mi hermano estaba enfermo, pues nosotros no sabíamos de qué tendrá, le hicieron pasar huevo y todo eso, ¿no? Y ¿de qué será mi hermano tanto? Porque de noche no podía dormir. Y a mi hermano siempre se le presentaba un inca, no sé. ¿Un inca? Un inca, un hombre así, un inca. Se la presentaba ahí en el cerro, sí, dice, y que le llamaba, o sea, le llamaba. Y ese inca siempre se la presentaba y no le dejaba dormir, o sea, creo que era como un abuelo, algo así, pues sería que le había agarrado a mi hermano. No le dejaba dormir, mi hermano, porque mi hermano estaba mal. En los cerros de Puruchuco, palabra quechua que significa sombrero de plumas, como este objeto personal hallado y que pudo pertenecer al curaca de la zona, se encuentran actualmente, y por más que parezca increíble, vestigios arqueológicos. Cuando estaba yendo con mi perro ahí, mi perro escapaba y encontraba huesos, bastante, así de humanos y personas. ¿Cómo sabes que eran de personas? Porque era un hueso así grande, como un cerdocito. Mamá me dijo, no lo toques, te agarra abuelo. Así. ¿Y quiénes son los abuelos? Los antiguos. Te asustan bastante, no puedes dormir, te da insomnio. Hemos encontrado algo bastante interesante. Restos fósiles, como vemos, estos huesos, que no sabemos a quién o qué pertenece. La zona arqueológica Puruchuco Huaquerón no está cercado. Mucha gente, para cortar el camino, pasa por dentro de la zona y empieza también a excavar, ¿no? Además del palacio, Puruchuco fue también un cementerio inca, justo debajo donde se encuentran los asentamientos humanos Micaela Bastidas y Túpac Amaru. ¿Dónde fueron las excavaciones? ¿Ya hace algún tiempo? Todo ese asentamiento humano está excavado hace 10 años atrás. Estos esqueletos pueden revolucionar nuestra comprensión de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo. La conquista española del Imperio Inca. Límpialo con la brocha nomás. En el 2004, el arqueólogo Guillermo Cook, junto a su equipo de trabajo, halló más de 2.000 momias de lo que sería el más grande cementerio inca. Además, se descubrieron los primeros restos fósiles enterrados con impacto de bala. Creo que estamos ante la primera herida de bala del Nuevo Mundo. El tremendo hallazgo probaría que los fardos hallados son los muertos de la feroz batalla que enfrentaron en Lima las fuerzas incaicas contra las españolas y sus aliados, los indios huaylas. Una lucha sangrienta, cuyos lamentos y gritos se cree que se sigue escuchando hasta Puruchuco. Lo que descubrieron fue todavía más sorprendente. Casi todos presentaban señales de violencia extrema, y algunos mostraban heridas nunca antes vistas en un cementerio inca. De hecho, en ningún cementerio indio, ni de América Central, ni de América del Sur. Durante el tiempo que estoy acá, yo recién he escuchado de que hay como estaría llorando alguna persona. Pero es en allá en la sierra, se dicen, ¿no?, las ermitas, donde quiere decir que nos están avisando de que alguna persona va a fallecer, así, ¿no? En la madrugada, a las 3 de la mañana, lloraban al fondo de mi casa. Lloraban. Despertó con ese ruido. Desperté a las 4 de la mañana y lloraban. No podía dormir tampoco yo, pues. Detrás de su casa. Su casa está pegada a las ruinas, ¿no? Sí, a las ruinas. ¿Le gusta vivir cerca de las ruinas? Da miedo. Un esqueleto en particular llamó su atención de forma especial. Lo llamaron Mochito, el cortado, debido a sus terribles heridas. Está
las principales excavaciones, cuyos hallazgos sorprendieron al mundo y que fueron difundidas por la National Geographic, se hicieron en el patio de este colegio, de nombre Puruchuco. Debajo del colegio y en parte del asentamiento humano se encuentra el cementerio inca. Esta parte de aquí, la parte del kiosco, donde están los módulos, todavía falta el rescate arqueológico. ¿Toda esta parte? Sí, todavía falta. Y si usted ha quedado asombrado con los misterios que encierra Puruchuco, entérese de algo que lo sorprenderá más. En este depósito, ubicado dentro del museo de sitio, permanecen celosamente cuidados 180 fardos que fueron descubiertos en los años 60 por el arqueólogo Arturo Jiménez Borja y que aún no han sido abiertos por falta de presupuesto. Que todavía no se hayan abierto desde los años 60, desde su descubrimiento. Desde su descubrimiento, ahí lo tenemos, está intacto, son 180 fardos que tenemos por investigar. Ese es un fardo, o sea, todavía no hemos desenfardelado. Acá está un individuo. ¿Qué materiales se necesita para que se puedan abrir los 180 fardos de Puruchuco? Uno, primero un proyecto de investigación. Y segundo, presupuesto. Tras 50 años de olvido, por fin el Ministerio de Cultura está realizando trabajos de conservación y puesta en valor de varios sectores de Puruchuco. Labores urgentes antes del inicio de las obras de ampliación de la avenida Javier Prado, antes de que esta gran parte de nuestra historia se convierta en polvo. ¡Qué increíble que la misma National Geographic haya encontrado en estas huacas 2000 momias en el 2004! Y dicen que aún hay más. Yo un ratito les voy a contar una experiencia que tuve. Hace muchos años hicimos una reunión en una casa de un pariente en Pachacamac. Y este mismo pariente, jugando al arqueólogo en Pachacamac, encontró una momia. De verdad que encuentra una momia entera. No tuvo mejor idea que meterla en una habitación. Y dormimos ahí. Y les juro que he pasado la noche más macabra de mi vida. No vi ni escuché nada. Pero la presencia, la energía que sentía era de ultratumba. Se los juro. Bueno, y cambiando drásticamente de tema, si quieres que esa reunión de trabajo, matrimonio o esa salida con esa chica especial sea un éxito, no te olvides de usar el Levate Shoes, el único zapato de cuero que además de ser elegante te hará ver de 10 a 7 centímetros más alto. ¡Wow! Un éxito. Y solo tú sabrás el secreto. Hay modelos de vestir, casuales, zapatillas y hasta botines. Encuéntralos en www.elevateshoes.net. Elevate Shoes. El tamaño sí importa. Vaya que sí. Pausa y volvemos. Monumentales por donde se les mire. Esta noche les presentamos a los gigantes del Parque de las Leyendas. ¡Abre, Pipo! ¡Abre! ¡Vamos, vamos, Pipo! Ah. Se acercan las fiestas patrias, así que decidimos salir a las calles. ¿Quién se tiró del morro de Arica? ¿Miguel Grau? ¡No! ¡José Olaya! ¿Qué hizo este señor por la historia? Simón Bolívar, sí. Creó los colegios bolivarianos. Minutos antes de las 8 y por Panamericana. Y ahora en el sexto día es momento de ingresar a una verdadera tierra de gigantes y para ello no va a ser necesario viajar a otra dimensión desconocida ni nada parecido. Stephanie Bravo se fue hasta aquí nomás, hasta el concurridísimo Parque de las Leyendas para conocer muy, muy de cerca los huéspedes de mayor tamaño y volumen, verdaderos gigantes de la vida animal, capaces a la vez de transmitirnos la mayor de las ternuras. Vamos a ver. Dicen que nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Eso es, muy bien. Premio. ¡Qué rica sensación! Claro. ¡Abre, Pipo! ¡Abre! ¡Vamos, vamos, Pipo!
Y es que quizás en el reino animal, ellos fueron creados para sorprendernos con su enorme belleza. Yo mido 1.80 m y ella más o menos 1.60 m aproximadamente, ¿no? ¿Y esa es la altura, la máxima altura de uno de esos animales o...? Claro, las hembras. Los machos sí llegan a medir hasta 2.50 m, ¿no? Parados. Wow. Primera vez que veo que a una tortuga le gusta que le hagan cariñito. Tremendos en talla, peso y hasta desafiando al hombre. Esos animales son grandes, pues, ¿no? Un búfalo macho, por ejemplo, ¿cuánto puede llegar a...? 600 kilos. Justamente el de allá es el padre. Monumentales por donde se les mire. Esta noche les presentamos a los gigantes del Parque de las Leyendas. ¿Ha visto un día para sexto día? Sexto día, ahí está, ahí está. ¡Hazle! ¡Ese! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Domingo pertenece a la especie terrestre más grande del planeta. Al principio esta jirafa puede intimidar con sus 4 metros de altura, pero luego ella misma se gana el cariño de los visitantes estirando su sobresaliente cuello para acercarse y enamorar. ¡Hola, Domingo! ¡Domingo! ¡Qué bonito! Mira cómo te viene el pulco visitando a visitar acá al Parque de las Leyendas. Él tiene ahorita 2 años y medio. Acá en el zoológico ya va a tener 1 año ya. Durante el tiempo que está acá, se le está adiestrando. Entonces, estamos viendo con buenos resultados para que esté dócil el animal. ¿Usted se puede parar a su costado? Claro, claro. A ver, para ver más o menos a qué altura está el hombre. Ya, la jirafa. ¡Dami! ¡Eso le! ¡Dami! Justo a la altura de la pata, ¿no? De la rodilla un poquito más, nada más. De la rodilla un poquito más. Ajá. A simple vista parece inofensivo, pero solo basta una patada de esta jirafa macho y usted podría no vivir para contarlo. La patada es mortal, puede manotear, cabezazo, muy rápido, no es de confiarse. Ni yo mismo que estoy diario no me confío en el animal porque tengo que dar un ojo al animal, su movimiento. Mira, ahí como... tranquilo, cuidado, no. Cuidado, ¿qué hace el...? Cuidado, ¿qué pasa? No le gusta la visita. Tranquilo, bueno, tranquilo. ¿Estamos? Tranquilo, cálmate, ¿ya? Pero Domingo no es la única jirafa que el cuidador Tito Cuenta atiende con tanto amor. A ver. Ahorita Peñita en su dormidero. Bueno. La primera jirafa que llegó a nuestro país aún vive. Es un animal longevo que él tiene 26 años. Vino con 3 años de vida del Parque Metropolitano de Santiago de Chile. Bueno, tiene problemas de las patitas por los años que tiene. Ya, bueno, los huesos ya pues no... Los años que tiene, como es un animal que tiene corta vida, está cumpliendo el ciclo de vida, lo cual ya pues problemas atroces. Llegó esa vez, llegó con 3.20, pero ahorita tiene 5 metros de altura. El paso de los años está mellando la salud de esta histórica jirafa. Su pelaje ya más oscuro y gastado nos confirma que su ciclo de vida está llegando a su final. Su partida será un dolor inmenso para todo su público, pero en especial para su cuidador Tito, quien ha estado junto a ella por más de 20 años. Aquí el amigo, ¿eh? Es simpático. ¿Y usted ya está preparado para su muerte o no? No quisiera hablar de eso, pero bueno, espero que nos acompañe siquiera por lo menos unos años más, no sé, pero la cosa hay que cuidarlo hasta el último. Siga Pipo, ven para acá. Ya, Pipo. Así, Pipo. La mandíbula de este animal puede abrirse hasta en un ángulo de 150 grados. ¡Premio! Ya, Pipo, vamos, Pipo. Ya. Con 3 toneladas de peso, no esperábamos que Pipo abra menos la boca cuando tiene hambre. Es bien trabajoso darle de comer, ¿no? No, así claro, se ha sentido la lima, pe.
Ya. Ya, ¿qué premio? Le quieres limar los dientes? Claro, tiene que limar los colmillos, pe. Entonces, a veces siempre crece los colmillos, pe. Vamos limando, vamos limando, así mantenerle así la colmillo. Ya. Ya, Pipo, abre. Ya, recto, abre, pe. Pipo, abre. Ya, abre. Después de salir de África y luego de vivir por años en Cuba, Pipo llegó al Perú en el 2001, en medio de una gran expectativa, ya que después del elefante y el rinoceronte blanco, este es el animal terrestre más pesado y grande del mundo. ¿Toda esa carretilla es solamente para Pipo? Sí. ¿Cuánto comerá a diario Pipo? Se comerá por sus 60 kilos por medio. Pero no se deje engañar por su apariencia, porque este animal en forma de barril, piernas rechonchas y colmillos de temer, conquistó el corazón de Carlota, con quien ya tiene una heredera llamada Sol. Ambas hembras son fanáticas de las tardes de piscina al aire libre. Siga ahí. Y lo que no tiene el hipopótamo de delgado y bailarín, lo tiene el avestruz. Ok, señoras y señores, todo el mundo preparado, porque llegó el baile del avestruz. El ave corredora más grande del mundo, harto de que utilicen su nombre para referirse a un hombre saco largo, nos demuestra que su especie no solo sabe agachar la cabeza. Vamos a infectar las argollas. Tranquilo. Ese. Hay que sacar las argollas, ¿estamos? Ese es. Argollas. ¡Sap! ¡Ahí! ¡Aplauso para Isaac! Isaac, ¿quién le puso Isaac? Eso es un nombre familiar. ¿Familiar? Claro. Ahí está Isaac y su pareja se llama Vivi. ¿Vivi? Ajá. ¿También nombre familiar o...? Oh, eso no, que llegan así con su nombre. Quizás para nosotros Goliat no sea tan gigante, pero la tortuga Galápagos es la más grande de todos los tipos de tortugas que existen en el medio natural. Él es Goliat. Goliat. ¿Cuántos años tiene Goliat? Está por encima de los 80 años. Wow. Fue donde ha ido desde Barranco, del antiguo zoológico de Barranco. ¿Cuántos años más podrá vivir Goliat? Unos 20 años más, 25 años más. ¿Y sabes cuánto estará pesando? 120 kilos, 130 kilos más o menos. Él es más cariñoso, me dicen. Es más sociable. Más sociable. Si quieres intento tocarlo. Sí. No te amorras. Está estirando su cuello. Está entrando en confianza. ¿Sí? Ah, ya. Qué bueno. A él le gusta que lo acaricien, en realidad. ¿Sí? Sí, es lo que te decía, que es más sociable, pero le gusta que lo acaricien. Se siente cómodo. Mira, se está levantando. Dime, ¿qué vas a hacer a continuación? Ah, se les va a aplicar un antibiótico a dos búfalos que tienen un proceso infeccioso a nivel gastrointestinal. Búfalos apenas tienen 3 meses de nacidos y ya bordean los 120 kilos. No son agresivos, a menos que alguien los moleste demasiado y los obligue a usar sus temibles cuernos. ¿Nacen ya con los cuernos o le va creciendo poco a poco? Nacen con yemas, ¿no? Y conforme ellos van creciendo también va creciendo estos cuernitos. ¿Más o menos cuántos búfalos tienen acá? Acá tenemos 6 hembras reproductoras, después tenemos juveniles y crías y un macho reproductor. Pero los gigantes que se llevan todo el show son sin duda los lobos marinos. Con sus casi 3 metros de largo, ellos pueden ser tan tiernos que su tamaño pasa a segundo plano. Súbete conmigo a la silla, a ver. A ver. Vamos a saltar la olla, ¿ya? Venga, a ver, un salto grande, a ver.
calle. Y el oro. Muy bien, ahí tienes, mira. Sube, por favor. A ver aquí, para que vean cuánto mides. Yo mido 1,80 m y ella más o menos 1,60 m aproximadamente, ¿no? ¿Y esa es la altura, la máxima altura de uno de esos animales o claro, las hembras. 1,60 m, 1,70 m como máximo. Los machos sí llegan a medir hasta 2,50 m, ¿no? Parados. A ver, no. Ella quiere el micrófono. ¿Quién? Ya, qué rico. Muy bien. Grandes bailarines, grandes desafiantes y grandes amantes. El 27, 28 y 29 va a haber nuestro característico caballo de paso. El avestruz va a tener un show especial. El show de lobos, cetrería. Vengan todos al Parque de las Leyendas. No se intimide por su tamaño y anímese a ser parte de una aventura inolvidable con los gigantes del Parque de las Leyendas. ¡Ay, qué lindos! ¿Verdad? Y el señor que cuida a los animales, el que lo hemos visto, que tira el aro a la jirafa, es todo un personaje. ¡Qué lindo trabajo! Vaya usted a visitar el Parque de las Leyendas, que está precioso. Un saludo a todos los que trabajan ahí y gracias por el reportaje. Esa fue Stephanie Bravo en su salsa. Ella es amante de los animales. Pausa y volvemos. Se acercan las fiestas patrias, así que decidimos salir a las calles. ¿Quién se tiró del morro de Arica? ¿Miguel Grau? ¡No! ¡José Olaya! ¿Qué hizo este señor por la historia? Simón Bolívar, sí. Creó los colegios bolivarianos. ¡Arriba! Porque ahora llegó la prueba de velocidad. Y del floro. Lo siento, es un olor extraño. Se está quemando el carro. ¿Quemando? Sí, está quemando aceite. No huele como a pez, señor. Yo mejor me voy de aquí a otro auto. ¡Qué miedo! ¡Auxilio! ¡Ah! Es que también ellos son fieles seguidores, son fans del sexto día. Veamos, ¿cachai? Señores, quiero ver gente alegre, gente con una carisma, con una personalidad. No estas porquerías. Se acercan las fiestas patrias, así que decidimos salir a las calles. ¿Quién se tiró del morro de Arica? ¿Miguel Grau? ¡No! ¡José Olaya! ¿Cómo estás, Tongo? Tengo una pituca que me quiere mucho. ¡Pasa la mira que está! ¡Baila, baila, baila! ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? 24. Para medir el conocimiento de los ciudadanos sobre hechos y personajes históricos de nuestro querido Perú. ¿Qué hizo este señor por la historia? Simón Bolívar, sí. Creó los colegios bolivarianos. ¿Quién es este personaje? Es el marido de Acevedo. ¿Es quién? ¿Quién? Acevedo, Acevedo. Habla bonito, ¿qué tienes, hermano? Estás nervioso, primera vez en televisión. Habla bonito. ¿De qué parte vienes, hermano? De mi casa. ¿Eres malcriado? Yo soy el profesor, se le respeta. Para ello solicitamos la ayuda del profesor Cachay. Yo soy el profesor Cachay. ¿Cachay o no Cachay? Cachay, ve, Cachay. Cachay a tu hermana. Los elementos del escudo nacional. Ahí está. ¿Cómo se llama? Cuña, el árbol de la quina y ¿Árbol de la cuina? ¿Alguien de la quina? De la quinua. Un beso. ¡Ay, no, no! Con regla en mano, estaba dispuesto a castigar a aquellos que por olvido o desconocimiento no respondían correctamente a preguntas tan elementales. ¿Qué se celebra el 8 de octubre? La independencia. El día de la independencia. Ponga la mano por no
aprender. Apréndese. Cuenta, ¿ah? Ponga bien, ponga. Tú, no digas nada. Ponga, cállese, ponga, sí. Ya. Le va a decir, no voy a cometer ni un pecado más en el aula. No voy a cometer más pecado en el aula. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién dijo, lucharé, pelearé hasta quemar el último cartucho? Cachay. ¿Quién se tiró del morro de Arica? Ay, que, no sé, no. No sabe nada este señor. No. Ponga la mano por no aprender. Ponga la mano, ponga, cállese, ponga. Sinvergüenza, tiene que aprender. Este es el infalible examen sobre cultura general patriótica de Al Sexto Día. ¿En qué país nació Simón Bolívar? ¿En Lima? ¿Sabe quién es Simón Bolívar, no? Sí. ¿Quién? ¿De que proclamó la independencia? ¡No! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¿Quién se tiró del morro de Arica? ¿Tu mamá? Menciona tres provincias del departamento de Lima. San Juan de Lurigancho. ¡Oye, no! ¡Ah, no! ¡San Juan de Lurigancho! A Lurigancho te voy a llevar a ti, concha. Cierra los ojos para que te dé un besito. Pero dale solamente un besito. Claro. Cierra los ojos. Dale, cachai. Como se sabe, el popular cachai desde el inicio de este programa ha dado vida a hilarantes personajes como el policía. ¿Qué está llevando? Autoridad se le respeta. No le da vergüenza andar así. Sin vergüenza. Estos conchas son pan. Agarra. Sácalo, concha. El experto en modas. Yo soy diseñador italiano. De Milano. ¿Conoce Milano? No. De la raya para el fondo. El chef. Eso está hecho a base de carne de cordero, tiene papa, tiene arroz, tiene la verga del toro. ¿Qué? ¿La qué? ¡La verga! ¿Cómo me va a dar verga de toro? Y hasta Papá Noel. ¿Cuáles son tus prendas íntimas que utilizas? Hilo dental. ¿Con ese cuerpo hilo dental? Y ahora nos vuelve a sorprender al verlo convertido en un severo pero pícaro profesor de escuela fiscal. Gente que viene de mi tribu. ¿De mi tribu? ¿Qué ha pasado? Están echándose encima mío. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué le están haciendo? Me están punteando. No te pases, pues. ¿Qué pasa contigo? Eres abusivo. ¿Cómo estás? A continuación, los resultados de un examen donde hubo varios invictos, pero también una gran cantidad de vergonzosos jalados. Mister, ¿cómo está? Bien. ¿Qué tal? Mira, un amigo ha venido a celebrar fiestas patrias acá al Perú. ¿De qué país? De Arequipa. El himno nacional al tiro. Uno, dos, tres. Somos libres. Seamos. Lo siempre seamos. Tan. Qué lindo. ¿Qué más? Otro día vas a aprender bien. ¿Cuántas provincias tiene Lima? Tiene 8. ¿Cómo va a tener 8, señora? Calcule bien, realice bien su conocimiento. ¿Cuántas, a ver? Yo tampoco sé, por eso. ¿En qué año se proclamó la independencia del Perú? En 1928. ¡No! Mire, ¿quién es? José de San Martín. Ah, es una persona culta, preparada. De alegría se ha ganado un beso mío. ¿Cómo era conocido Andrés Avelino Cáceres? El demonio de los Andes. El brujo. El demonio es tu viejo. ¿Quién es el señor que sale acá? A ver. José de San Martín. ¿Y el que hizo por el país? Proclamó la independencia. ¿Y por qué dijiste este Simón Bolívar? Porque me confundí. Yeah. Señora, dígame, ¿usted se cepilla con dinamita? Sí. Tenemos la hermana de José Olaya. ¿Quién es este personaje? Alfonso Ugarte. ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¿De qué parte eres, hermano? Selva. Selva. ¿Y qué? La foto. De la raya para el fondo. ¿Quién es con
conocido como el brujo de los Andes. No sopla. Oh, de los Andes. Quique Suero. Veste con. ¿De qué parte eres, mi hermano? ¿De qué parte? De Juliaca. Viene directamente, señores, de Juliaca. ¿Juliaca está por Tumbes, por allá? Puno. Puno Manta. ¿Qué se celebra el 8 de octubre? 8 de octubre. Te falta la memoria ahorita. Ya, pero a ver. El combate de Angamo. Aprende. ¿Qué parte de la selva eres tú? Yo soy de Tarapoto. ¿De Tarapoto? Ah. Felicitaciones, ha venido acá a progresar a Lima. A progresar. A vender Juanes. A vender Juanes y a conseguir fotos. ¿Qué se celebra el 8 de octubre? Combate de Angamos. Muy bien. ¿Cómo está don Velorio? Somos libres, seamoslo siempre, lo siempre. Seamos. ¿Qué? ¿Por qué me miras a mí? Su luz, porque quiero que sea libre. Pues. Sí. Ya perdió el conocimiento. Algunas personas adultas habían olvidado las lecciones que aprendieron durante las clases escolares de historia y educación cívica. ¿Quién es este personaje de acá? Se parece a Sucre. Se parece a Sucre. ¿Quién es? Se parece a Sucre. Hay que ser cacioso por esta pregunta. Todo el mundo se está a su barba, son moscas. Son... ¿En qué país nació don José de San Martín? En Perú, bueno. ¿En qué país nació don José de San Martín? ¿Bolivia? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo jalamos, no? Yo creo que una bailadita. ¡Juepavita! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Aso! ¡Ay! Todavía le mueve así. ¡Juepavita! Mientras los jóvenes parecían haber estado más en sus fiestas semáforo que en las aulas del colegio. A ver, ¿quién fue el que dijo, lucharé y pelearé hasta quemar el último cartucho? Miguel Grau. Miguel Grau. El himno nacional, completo. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. ¡Fuerte! Ante nieve, su luz. Ante la nieve, dice. ¿Cómo se le llama a Miguel Grau? El caballero de los mares. Elemento del escudo nacional. Esta es la vicuña. La vicuña. El árbol de la quina. Muy bien. Y la cornucopia. Señores, rápidamente me vas a explicar quién es este personaje. Simón Bolívar. ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! Ponga así. Siendo sinceros, las preguntas que les formulamos no eran nada difíciles, pues son datos que deberíamos saber todos los peruanos. ¿En qué país nació Simón Bolívar? En Perú. ¡No! ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? Un millón, dice. Es que son de otro planeta, no son de esta galaxia. ¿A quién se le conoce como el brujo de los Andes? A Cachay, dice. Ya, entonces lo vamos a bailar todos los jueves, pavita. 1, 2, 3, jueves, pavita. 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 Sería ideal que vuelvan a repasar su escuela nueva para que el profesor Cachay reparta más besos y escarapelas y muchos menos reglazos. ¿En qué año se proclamó la independencia del Perú? En 1821. ¡Muy bien! ¡Ahí está su escarapela! ¿Este más me da? ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? No son tantos. 24. ¡Muy bien! Se ha ganado su escarapela la señora. Y su beso. Y su beso, por favor. Chao. Aprendamos a querer a nuestra patria sabiendo más de ella. ¡Tres hurras por el Perú! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Vive el Perú! ¡Viva!
sin acento, pues. Agradecemos profundamente al buen Cachay, quien desde hace más de 3 años viene participando con nosotros, analizando todo tipo de temas y encarnando una serie de personajes. Un montón, ya lo sabe. Insistimos. Si mañana usted ve algo parecido en algún programa dominical, hay dos opciones. O está usted viendo la repetición del sexto día después de Panorama, o se trata simplemente de una imitación. Gracias, Cachay. El pueblo te ama. El 28 cada vez estás más cerca y Cristal nos propone que los celebremos como se debe. Vamos a juntarnos y festejemos unidos este gran día. Todos los peruanos levantemos nuestros vasos de cristal una vez más y a una sola voz decir ¡Feliz 28! Celebremos 28 como se debe con Cristal, la cerveza del Perú. Y recuerde que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Pausa y volvemos. Así es. Milanta, alivio inmediato de la acidez estomacal. Porque ahora llegó la prueba de velocidad. Y del floro. Lo siento, es un olor extraño. Se está quemando el carro. ¿Quemando? Sí, está quemando aceite. No huele como a pez, señor. Yo mejor me voy ya que a otro auto. ¡Qué miedo! ¡Auxilio! ¡Ah! Cada día está más cerca el espectacular y único premio visto en la televisión peruana. Sí, transforma tu caña con la revista Nitro y al sexto día es el concurso que hará que tu caña se vea tan mostra como los autos que salen en la película Rápidos y Furiosos. Porque ahora llegó la prueba de velocidad. Y del floro. ¿Para dónde vas? Te dejo en el cielo si quieres, pero dime, ¿dónde te llevo? Lo siento, es un olor extraño. Se está quemando el carro. ¿Quemando? Sí, está quemando aceite. No huele como a pez, señor. Yo mejor me voy ya que a otro auto. ¡Qué miedo! ¡Auxilio! ¡Ah! Ya conocimos el premio. Conocimos sus cañas. Y hace unos días vimos habilidad en la prueba de manejo. ¿Qué se equivocó de ruta? ¿Usted tenía que regresar para allá? ¡Usted está jalado! ¡No, carajo! ¡Párate ahí! En esta segunda prueba, que se realizó en La Chutana, frente a San Bartolo, los correlones más bravos de Lima vienen a demostrar sus habilidades a la hora de pisar a fondo. Ellos competirán entre sí para ver quién es el mejor y pasar a la siguiente etapa. Pero antes, conozcamos a estos 5 clasificados. Oh, yeah. Ahora nos encontramos con el Avispón, amigo Avispón. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana de la competición de la semana pasada? Muy bien, esperando noticias, gracias a Dios. Estoy aquí, estoy concursando y todavía tengo la esperanza de poder ganar. Gracias a la revista Nitro y al programa El Sexto Día, ¿no? I'm sexy and I know it. Soy biólogo de profesión en la Universidad de San Marcos, vivo por el Callao y pues ahora me estoy metiendo poco a poco en mi otra pasión con los autos. Y mi papá sufrió en el 2002 un derrame cerebral que lo dejó hemipléjico y se está recuperando. Fue gracias a él que la pasión de los carros creció. Desafortunadamente el anteaño pasado se le diagnosticó cáncer, un tumor cerebral. Tuvo que ser operado de emergencia y terminó totalmente paralizado en cama, ¿no? Todavía estamos tratando de recuperarlo poco a poco con terapia, pero él me hizo prometerle que tenía que recuperar el auto para poder dar una vuelta con él y ese es mi sueño, ¿no? Ahora nos encontramos con uno de los clasificados. Estamos con Lucas. ¿Qué te dedicas? ¿Dónde vives? Bueno, ahorita estoy viendo por La Molina. Estoy administrando una empresa de prefabricados de concreto. Estoy soltero, tengo enamorada, pero sí, estoy estudiando en la administración hotelera en la San Ignacio. Me dedico más que bastante a los autos. ¿Primera vez que estás en La Chutana? Primera vez en La Chutana, no va a ser la última. Sí, de hecho voy a regresar. Usted me contó que tuvo un accidente, ¿verdad?
Ah, sí, sí, el chofer se estrelló. Y en el accidente me fracturé 3 costillas y la columna. Que usted conoce el circuito de alta competencia, ¿verdad? Y me fui a Indiana para ver el circuito. ¿Usted intenta emular tremendas velocidades? Ah, qué se va. Mi carro ya no corre, mi carro se arrastra. ¿A qué llegó usted, maestro? Me trabajo de empresas. Yo trabajo en el área de asesoría y en la industria azucarera. Estoy casado, tengo 3 hijos, 2 mujeres, 1 hombre, 4 nietos. ¿Qué opinan ellos acerca de su participación? ¿Lo han visto? Mis nietos son los que me hacen la publicidad. Ellos son los que gozan con esto. Eric, ¿qué comentarios de la primera competencia que tuvimos en Conchán? Me pareció necesaria para saber quiénes dominan un poco el manejo. Y una experiencia muy bonita, un grupo de gente que he conocido muy bueno. Dice que este es un auto familiar, tienes una familia numerosa. No es un carro especialmente de carrera, es netamente particular, familiar. Yo tengo 5 hijos y yo lo utilizo para trasladarlos a ellos, para irme a trabajar. Y bueno, me gustaría que lo transformen. Bueno, llegó la hora de la competición y la única manera, la manera más justiciera para saber quién compite con quién es con el Fu Manchu. Así que el primero que sale es el primero que sale a la pista. Y así el siguiente, ¿ok? Los 2 primeros. A ver, todos las manos acá. Ah, no, acá. Ah, no, atrás, mandra. Ya. Fu Manchu. No, Fu Manchu, maestro. Se llama Kenpo. Fu Manchu. Ya, ustedes 2 primeros. Los autos estaban listos y rugiendo motores para esta prueba de alta velocidad. Y nada como un aliento de nuestra modelo colombiana. Escopeta, ¿cómo te sientes para esta prueba de piques? Muy bien, confiado que voy a ganar. Sabes que tienes que tener mucho cuidado, ya mi indicación, ¿ok? Gracias. Avispón, ¿cómo te sientes para esta prueba? Listo, preparado. Espero que tu carro no se vaya a quedar la mitad del camino. No se va a quedar, está listo. Vamos a ver cómo nos va. ¡Vamos! Parece que el turbo del avispón era solo para pintear a la cámara. En fin, llegó la hora de la segunda ronda de competidores. Bueno, y estamos con la liebre. Liebre, cuéntame, ¿cómo te sientes para esta prueba? Me siento súper emocionado. Vamos a ver qué tal va la liebre. Estamos con el tío Bombón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes para esta prueba de piques? Estoy listo. Listo. Que te vaya muy bien, Bombón. Gracias. ¡Mua! ¡Vamos! ¡Uy, el tío Bombón solo es un tigre en la casa! Ni viento corre cuando acelera. Pero como el avispón nos cayó en gracia, pues le dimos una segunda oportunidad. Bocho, ¿cómo te sientes para esta prueba? Bien, bien, muy tranquilo, muy confiado. Seguro, porque mira con quién te toca competir, que el avispón. ¿Sientes que es competencia? Güey, pichanga. Hola, avispón, ¿qué pasó? Nada, el carro, como menciono, estoy todavía dándole sus afinamientos. ¿Crees que le vas a ganar esta vez? Veremos, voy a forzar más la máquina a ver qué más me puede dar. Tienes que aprender ese turbo. Mucha suerte, que te vaya muy bien. 3, 2, 1, ¡vamos! Ya habíamos acabado las competiciones cuando una voz de auxilio sonó de entre la playa de estacionamiento. ¡Vamos! ¡Está! ¡Siga haciendo la cámara! ¡Sale! ¡Oye, Charles! ¿Qué ha pasado? ¡Emin! Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. ¡Oye! ¿Qué pasó, hermano?
carro tiene ahorita una falla eléctrica. Parece que es uno de los fusibles. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo a la producción? Consideren de que me he venido hasta acá, pues no, desde el Callao. Me han remolcado como cerca de 5 kilómetros más o menos. ¿Cómo te vas a ir? No sé, estoy esperando que por acá me auxilien. Ya, pues entonces da un mensaje a los televidentes para que no te eliminen, pues, ¿no? A todos los que han confiado en mí, los que depositan su fe en el Rabbit, que por favor no sigan votando por el Rabbit, ¿no? Por favor, chicos, una ayuda, que no está mal, colaboración, gracias. Espero que te colaboren. Oye, 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 oye. Vamos, empujen, chicos, chicos, vamos ya, apura, apura. No sé qué dirán nuestros jurados, pero creemos que el Rabbit merece una oportunidad. Y ahora, y de forma inesperada, nuestros competidores se sorprendieron con nuestra siguiente prueba. Ahora tú sabes que los muchachos van a pasar la prueba del floro. ¿La prueba del floro y cómo es eso? Ellos, cada uno de ellos, tiene que convencerte a ti de que su carro es el mejor. Y hacerte subir a manera como si fuera un taxista. ¿Qué te parece? Lo veo muy difícil porque con eso estar talado, yo no me subo. Hola. Hola, Vizcón. ¿Y si prendió el turbo o no? Sí se prendió el turbo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo veo. Tenga el motorcito, no, te lo enseño. No, usted no tiene turbo, no invente. ¿Cómo que no? ¿Me va a llevar? Sí, a donde quiere usted, yo la llevo. Pero muy gustoso. Pero es que este Volkswagen como que no, mira esto, acá le puedo escribir mi nombre, ¿qué pasa con esto tan sucio? Eso no tiene nada que ver, es el carro con clase, es el carro Volkswagen los 66. El ¿y auto cuánto me cobran hasta mi casa? No, a ti te llevo gratis. Ah, no, así sí, no, a mí no me gustan los favores gratis. Nuestra anfitriona de la revista Nitro podrá ser muy bonita, con cara de buena gente, pero es tan interesada como todas las mujeres. Bueno, casi todas. ¿Qué dicen las copetas? Sí, hola linda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué calibre eres? 22, Nina. ¿De un cañón o de dos? De dos, doble. ¿Sí? Sí. Huele rico tu auto. ¿No te quieres subir, linda? Qué buena música, claro que sí. Está todo para ti, linda. Pero tú no eres nada de caballero porque ¿por el caballero se baja ni tiene que abrir la puerta. Pero tú ¿qué no me pasó? Has dejado, te has subido de frente, no me has dejado. Pero no, ¿sabes qué? No quiero, ya me aburrí. ¿Por qué te aburriste? No, me voy a otro auto mejor. Gracias. No eres nada animador. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Hola, bomboncito. ¿Cómo está? Me invitas a pasar a tu auto. ¿Cómo va? Subo mi bombón. Mi carrito la coge bien y la lleva donde usted quiera. Bueno, mucha suerte, gracias. Gracias. Te dejo porque tu bomboncito te está esperando en la casa. Gracias, linda. Chao. Suerte. ¿Cómo abre la puerta? Cuídate. No, no, esta puerta está muy rara. Dice para que no se bajen. Chao, bomboncito. Adiós. ¿Me llevas? Te llevo. Ya pues. Un momento. Yo quiero una chequeada porque esto está como raro. ¿Qué es esto? Dios mío, por ningún lado le veo nada lindo. ¿Qué es esto? Voy a subir a ver qué tiene adentro para que me pague. Mira esto, mira, ¿qué es esto? Así sube la cama para la otra. Mira, hasta moscas hay ahí. A ver, espante las moscas, yo me subo. Oye, antes de que arranque. ¿Te sientes un olor extraño? Se está quemando el carro. ¿Quemando? Se está quemando aceite. Me huele como a pecho. Yo mejor me voy ya que a otro auto. ¡Qué miedo! ¡Auxilio! Y al cierre de este informe, el sapito parece que se confundió entre tanto desmonte al costado de la carretera. Así que sigan votando por él. La final de Transforma tu Caña con la revista Nitro y al sexto día está cada vez más cerca. Y conozca con nosotros a los finalistas. ¡Buena suerte! Este debe ser el reality más raro del mundo. Un saludo para Yuri, la colombiana anfitriona de la revista Nitro, de estos reportajes, de este concurso de Nitro, la revista, y de Al Sexto Día. Un saludo grande y un beso a los siete samuráis en competencia. Muy divertido. Ya vamos a ver quién es el ganador, que va a quedar su carro un cierrazo. Las chicas se le van a tirar encima. Corte y volvemos.
que hacerles un anuncio. Este sábado 27 de julio, ¿no? Estará cantando, ahí está, estará cantando el gran Manuel Donaire, sábado 27 de julio, ¿dónde? En el Parque de la Exposición a las 8 de la noche. No vaya usted a dejar de ver este gran cantante criollo que vive hace muchos años en el extranjero, pero nunca le ha dejado de cantar al Perú. Gracias, Perú, gracias a todos ustedes, los queremos mucho, hasta la próxima semana. Bye.